Bueno, pues vamos a, a iniciar entonces este, con, la, con la sesión del día de hoy. No, no sé cómo les fue en la semana, en, en, los, en, la, en los ejercicios, en las actividades que debían desarrollar del, eh, del módulo 3, eh, me parece. Y estábamos eh, empezando con el módulo 4. Este, ya platiqué un poquito con Isabel hace unos minutos, pero no sé a Paulina, Jenny, Alejandro, ¿cómo les fue? Este Hola, buenos días. Este A mí me fue bien realizando el, el envío y, pues, sí se sí puede crear como los demás usuarios que, que se pedían en las actividades. Ok, perfecto. Excelente, sí, gracias. Tú también, Jenny, muy bien. Sí, sí ya creé los usuarios. Uh -huh. eh, y, y mandé el, el, el texto. Ajá. Uh -huh. Ok, perfecto. Bueno, pues este, vamos entonces eh, a, a continuar con el tema de, de, este, del proceso editorial. Ya mandamos el, el documento y vamos a retomar a partir de, de ese punto. Entonces, lo que vamos a, a hacer primero es iniciar sesión en nuestra plataforma de PKP School. Entramos al sitio web, a la página inicial y en la parte superior izquierda le damos en login. Vamos a anotar ahí los datos con los cuales nos registramos. Eh, recuerden que eh, iniciamos sesión para dejar los comentarios, para eh, dar por concluida los módulos y seguir avanzando. ¿no? Pues una vez que iniciamos sesión ya podemos ver nuestro perfil en la parte superior derecha y en la parte de cursos, en el menú de cursos, nos vamos a la opción número 4 que es flujo de trabajo editorial en OJS3. Damos clic y eh, la semana pasada nos quedamos en el módulo 3, que fue eh, la presentación del, del documento. Nos, bueno, eh, eh, nos dimos de alta como autor, creamos un usuario como autor, mandamos el, el trabajo a la, a la revista y aquí se quedó nuestro... Eh, pues nuestra labor, ¿no? Eh, ahora va, vamos a trabajar en el módulo número cuatro, que tiene que ver ya con el tema de eh, la asignación del trabajo. Eh, me, recuerdo que, bueno, no o sé, sea, ustedes me dirán, creo que sí vimos como, a menos la parte del envío, nada más la pantalla inicial del, del trabajo, ¿es cierto? ¿O nos quedamos nada más en el envío del, de la, del, del manuscrito? Eh, enviamos el manuscrito, pero todavía no, no revisamos el envío. Ok, perfecto. Ah. Muy bien, gracias, Jenny. Sí. Bueno, entonces, en esta sesión número cuatro, lo que vamos a hacer es eh, dar una respuesta o, o, o hacer el, el inicio del, del flujo editorial con el rol del editor. Uh -huh. este, recuerdo que habíamos, aquí están, estos son los usuarios que ustedes crearon, ¿cierto? el editor de sección, el revisor, este y lo que ellos llaman el editor de textos y de diseño. En sus eh, editor, ellos... yo, disculpa una pregunta, yo le puse editor de textos, corrector de estilo, porque sí, sí, no sí, había sí. editor de textos en las funciones del OJS. Sí, ahí, ahí las traducciones son bastante extrañas, bueno no extrañas, más bien eh, no, no, no están apegados a nuestro este a nuestro día al día, ¿no? A, nuestro, a nuestra forma de, 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 de hablar o de tener esos conceptos. Eh, ellos, en, en estas traducciones, bueno, pues sí, creo que este, les falta un poquito, pero sí, eh, es, es cierto, Jenny, lo que, lo que mencionas. Entonces, nos quedamos en la creación de los usuarios y vamos entonces a darle seguimiento al trabajo que, que enviamos nosotros a la revista. Para esto vamos a entrar en nuestro JS eh, para el caso de Isabel, si quieres seguirme entonces en la pantalla, este, para que una vez que revisemos ya tu después tu, tu revista, puedas darle continuidad. ¿no? Bien, eh, lo que vamos a hacer ahorita es iniciar sesión en nuestro, en nuestro OJS con el rol con el cual iniciamos nosotros o nos habilitaron la cuenta eh, los, de, los de PKP. Eh, y lo que vamos a hacer es tomar el rol de, del editor de la revista o el editor en jefe. Dentro de sus usuarios, ¿ustedes eh, tienen un rol exclusivo para el editor? O, eh, ¿O no lo tienen y su propia cuenta es la, la que tiene ese rol de editor y otros tantos? ¿No crearon un rol para editor exclusivamente? No. No, sí, o sea, eh, como tú nos explicaste hace dos semanas, eh, había que crear como, por ejemplo, yo me puse por decirte el usuario, perdón un ratito, me, me creó un usuario como eh, eh, JP editora y como Editor. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Ok, perfecto. Es, entonces tenemos que cerrar sesión como autor y entrar como editora. O desde, la, o, desde, o desde esa misma cuenta podemos usar todos esos. No, no, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a entrar a nuestro js al, al de prueba, bueno, el que nos dieron, pero, pero vamos a entrar con el usuario eh, con el cual nos crearon nu nuestro demo del js no como autor, este, no como editor o editor o corrección de, de, de estilo, sino con el usuario con el cual iniciamos nuestro OJS, el primer usuario que creamos. que Este, este usuario es el que, el que tiene todos los roles, es el gestor de revista realmente. Uh -huh. Claro, perdona, uno como, sí. digamos, eh, por ejemplo, con mi mismo perfil yo puedo ser, uh -huh. tener todas las opciones y yo mismo... Sí, es correcto. Uh -huh. ¿Y así vamos a hacer? Sí, va, vamos a iniciar ahorita... Yo, yo quisiera que tuviéramos una, bueno, mi intención es que tuviéramos un rol especial para editor, editor de la revista, otro rol eh, totalmente diferente como gestor de revista. En la realidad hacemos todo. O sea, en la, la verdad es que el día a día ustedes hacen todo y tienen todos los roles. ¿Por qué me gustaría que tuviéramos un rol eh, por separado? Para que... Eh, es que si utilizamos la misma cuenta... A efectos del OJS, vamos a ver nuestro nombre en todas las partes con diferentes roles. Eh, si tuviéramos nosotros una cuenta por separado, po vamos a poder diferenciar bien en qué momento entra en acción el, 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 el editor, pero no el gestor. En qué momento entra en acción el editor de estilo, pero no el editor de sección o, de, o temático. ¿No? Este, entonces, el, el tener diferentes cuentas en este momento nos va a ayudar a entender mejor el proceso en el OJS cuando entra una persona en qué fase, cuando no entra en esa fase este, y, y, y podemos ir alternando ahí. Veríamos como un panorama más, creo yo, más limpio, más, más, este, más ideal, lo, lo que se esperaría que tuviéramos un equipo grande, aunque no es, no es así, pero nos ayuda a comprender más el, el tema del flujo editorial. Si nosotros utilizamos la misma cuenta para todo, pensaríamos que ese usuario va a estar en todo siempre, pero no es así. Lo que pasa es que como tenemos muchos roles, vamos a poder entrar a todo prácticamente. Este, si nosotros llegamos a invitar, o hay, hay caso eh, con ustedes, habrá alguna revista que sí tenga un editor temático, un editor de sección, él no va a poder entrar a todo. Entonces, eh, la idea es que ustedes puedan comprender todo, to, todo el proceso viendo los diferentes panoramas según el rol. Eso es lo que quisiera que, que viéramos este hoy, ¿no? Este, les repito, aunque en la vida real realmente ustedes hacen todos los, los roles, ¿no? Entonces vamos a entrar ahorita como, como un gestor de, de revista, que, que es con todos nuestros, este, nuestros roles. Uh -huh. Bien, eh, vamos a entrar con nuestro gestor de revista que vemos todo, absolutamente todo. Y a continuación nos vamos a usuarios y roles y crear usuarios. Bien, yo aquí yo ya agregué un editor, un editor de revista o, o un editor en jefe, ¿no? Este se, 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 eh, según el uso del OJS o no tanto el uso del OJS como lo escuchamos nombrar, editor o editora, editora de revista, editor de revista o editor en jefe. Aquí vamos a crear, Ve, veo que Isabel, este, Alejandro ya tiene un editor en jefe, Paulina creo que también. Entonces, nada más asegurarse que ustedes tengan un usuario exclusivo editor. Eh, no importa que yo tenga todos los roles, necesito ahorita un usuario exclusivo para editor, ¿sí? O el editor de la revista, editor en jefe, que es, que es lo mismo. Si ya lo tenemos, vamos a continuar. Si no lo tenemos, eh, vamos a crearlo aquí en añadir usuario. Vamos a completar lo, lo, los, los campos del nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña, etcétera. Y al final nos va a presentar la lista de roles. Ahí vamos a, a seleccionar la opción editor o editora de, de revista. Entonces, ya nada más, no sé si me puedes confirmar. Este, ah, ya, ya me dices que sí tenías. Entonces, vamos a entrar con ese usuario editor, únicamente editor. Lo que vamos a hacer en esta lista de usuarios es, ya que ubiqué a mi editor, eh, despliego las opciones o herramientas o funciones de su usuario. Y le doy iniciar sesión como. El OJS me pregunta si quiero iniciar sesión como esa persona. Le digo que sí. Y ahora eh, entro a mi OJS o vuelvo a recargar, pero únicamente con la función del editor. Uh -huh. Bien. Eh, una vez que estoy como editor, yo ahorita se los puedo comprobar en la parte superior derecha. Tengo mi usuario, el nombre de la revista, guión bajo editor, que es el rol. Entonces ahora ya estoy como editor. ¿Qué es lo que voy a hacer eh, en envíos, que es el, el, el punto de partida de, de todos los, los, los que están o los que van a participar en la plataforma? Puedo ver mi lista. ¿Qué significa mi lista? La lista significa eh, los trabajos que yo en este momento con este rol tengo asignados. Yo soy un editor de esta revista, por lo tanto puedo ver todo. Si fuera yo un editor de sección o temático, este, vería únicamente aquellos trabajos que yo tengo asignados. Esa es la diferencia entre un editor o editor en jefe y el editor de sección o editor temático. Eh, yo ahorita puedo ver absolutamente todos. Ahora, a continuación, voy a dar clic en el envío eh, en el cual hicimos eh, la sesión pasada. Uh -huh. eh, podemos ver... ¿Cómo puedes ver que eres editor ahorita? ¿Cómo sabes? ¿En cuál de todos los eh, que estás en el rol de editor eh, adentro? Ya, ahorita estás ya dentro del, del rol de editor. No puedes distinguir? No. Tú dijiste que ahí te podías dar cuenta viendo algo. Eh, bueno, ahorita nada más por el nombre. Ah, o sea, ya, ahorita claro. visualmente solo veo que, so que soy editor. ¿Cómo sé realmente que es que, eh, que, o sea, dónde puedo ver que diga? Ahorita estás como editor. Este, no, no lo hay, pero sí en, en el comportamiento de, de este, del, del OJS. Okay. Eh, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, no sé, eh, conforme vaya yo avanzando en las diferentes etapas, eh, podré ver que, que no tengo ciertos permisos, pero así, algo específico, este, no. Bueno. Ok. Entonces, voy a dar clic en, en, en este trabajo, el primero de acá. Bueno, no, bueno, sí, el primero en lista, pues ya está en otra fase. Pero bueno, eh, voy a tomar este que está eh, en la fase de envío, que todavía este, nosotros habíamos iniciado aquella vez con el tema de las discusiones. Eh, únicamente habíamos visto como la primera parte, que era eh, la primera fase en la cual nosotros eh, asignábamos a un editor temático, este, hicimos eh, o platicamos rápidamente el tema de las discusiones. Eh, eh, aquí podemos, ah, bueno, en esta primera parte de envío puedo agregar o puedo asignar a los participantes en esta fase. ¿sí? Eh, sí, eh, aquí, en esta primera fase de envío, antes de que pase el dictamen, ¿quién pudiera participar? Eh, eh, además del autor y el editor. Puedes, pudiera ser que nadie más, o normalmente solo son, en este momento, solo ellos dos. Hay algunas revistas que utilizan editores de sección o temáticos y entonces en este momento el editor en jefe asigna este trabajo a un editor de sección o a un editor temático. Entonces yo necesito involucrar a esa otra persona. Ya serían tres. El editor en jefe, el temático y el autor. Por eso en este momento tengo tres personas. Eh, ¿A quién más pudiera yo agregar en esta parte? Eh, Aquí en, en, en el bloque de participantes, en la parte derecha, puedo yo asignar a alguien más. Según el OJS, en esta parte únicamente puedo involucrar a, a un editor en jefe o editor de, de revista, a los editores de sección, a un editor invitado, puede ser que, que sea un, un editor o puede ser que alguien tenga una práctica en su revista de invitar a alguien externo para hacer una revisión previa o interna en este momento. Eh, coordinador de financiación, pues no, la verdad es que no lo he escuchado en revistas hasta este momento, supongo que alguien lo, lo, lo utilice, y por eso está este rol, ¿no? pero no es, no es algo que, que deba utilizarse. Eh, el autor, bueno, ya, ya está asignado el autor principal, eh, un traductor, puede ser, sí, sí, también puede ser que alguna revista haga uso de una persona que, es que, que tenga el rol de, de traductor en este momento. Entonces, en esta fase solo puedo invitar a este grupo de personas. Aun cuando tenga yo revisores eh, ya en mi, en mi base de datos, en, en mi sistema, aquí no aparece. No puedo seleccionar a alguien con un perfil de revisor porque apenas estoy en la parte de envíos. Esto es lo que yo les decía. Eh, si, 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 yo, si yo tuviera todos los roles, pues siempre voy a, siempre voy a figurar yo en, en todas las fases. Cuando en, en, en la lógica, en el flujo del de, de de OJS no es así. Me va a ir mostrando diferentes gentes, diferentes roles según la fase en cómo vaya yo avanzando. Entonces, en este momento, eh, creo que puedo yo eh, eh, empezar el trabajo con el editor en jefe, el editor de sección y el autor. Uh -huh. Aquí es donde ya, ya puedo ver, creo yo, en una parte visual más fácil. Aquí es donde vemos que los apellidos con los roles o los roles dentro de los apellidos me pueden facilitar entender quién está participando en esta parte. Uh -huh. Bien, entonces, ¿qué, ¿qué veo aquí yo como editor? Veo el artículo original y los complementarios. Eh, ¿Qué puede pasar aquí en la parte de envío? Puede ser que el autor haya enviado un manuscrito y no esté totalmente anónimo. Puede ser que se equivocó, eh, que no fue el documento original. Algo puede pasar con este documento eh, eh, que se hizo en el primer envío que, que me impide mandarlo a la parte de revisión porque eh, supongamos que no, no, no llegó totalmente anónimo, ¿no? Que tiene su nombre o el nombre de los coautores, un correo, un algo. Eh, aquí, aquí lo que sugiero que deberían hacer es que si, si esto, estos materiales no cumplen con las políticas de la revista, lo, lo, lo ideal sería este pues, rechazarlo, no publicado, ¿no? Este, porque no cumplió con las políticas. En la práctica, eh, no sé, yo creo nueve de cada 10 revistas o 9.5 de cada 10 revistas no lo rechazan. Aceptan el trabajo, lo modifican el mismo editor y vuelven a subir la versión este, anónima, ¿no? Aquí depende de la práctica de cada, de cada revista. Pero bueno, supongamos que es algo. Para... Que si no, no me envían anónimo o, o con, por ejemplo, el abstract o el número de palabras, se lo, se lo rechazo. Yo rechazo a los que no cumplen con la, el número de palabras. Uh -huh. Porque yo transmito hasta 7500, entre 6000 y 7500, y hay gente que me manda un texto de 2000, no lo acepto. O un texto uh -huh. de 12000, no lo acepto. Uh -huh. ya. O sí. también. Ahí, por ejemplo, eh, yo los paso por el turnitin, los descargo y los paso por el turnitin. Uh -huh. Y tienen un turnitin donde me sale que ya se ha publicado la mayor parte del artículo, no los acepto. Claro. Entonces, eh, ahí ya se pone no publicable, pero te quería decir una cosa, que bueno, eh, como tú no sabes que el historial de publicaciones, esta semana yo rechacé algunos artículos y, que hice, us, y usé el historial de publicaciones para mandar el mail. Pero no te permite adjuntar archivos. Yo les adjunto, por ejemplo, el, tur el informe de Turnitin. ¿Cómo mm -hmm. No me sí, permite eh, adjuntar archivos en esta parte. Ok. Eh, la, la primera parte es. Eh, eh, considero que sí deberían rechazarse si no, se, si no cumplen con las políticas de la revista, ¿no? Este, porque normalmente eso representa que ustedes acepten trabajos y tengan después que invertir un, 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 un tiempo y esfuerzo adicional a todas sus actividades que ya tienen, modificando el texto de los usuarios, quitando este, sus nombres, eh, cambiando o mejorando la, la bibliografía que ellos mandan, no sé, este, por eso creo que están las políticas bien definidas, deberían estar bien claras y definidas para que los usuarios se apegaran a ellas. El tema es que ellos... O los autores, muchos autores no, no, no leen todas las políticas o no las comprenden bien o, no, o no, no. Algo pasa, pues, ¿no? Cualquier factor. Y mandan sus trabajos así y no cumplen con todas las políticas. Entonces, muchas revistas sí si sí, Bueno, está bien ya, lo acepto así, yo lo, yo lo modifico, lo limpio, lo hago anónimo y, y, y avanzo, ¿no? Si es otro, otra característica, como en tu caso, que, que, que sale del rango de las palabras, eh, del máximo de palabras o mínimo... Bueno, pues eso ya es, ya es más grave, no, 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 no vas a completar otras cinco mil palabras y tampoco vas a quitarle cinco este, mil más, ¿no? Entonces ahí, ahí sí creo que no, no habría otra opción, ¿no? Pero me refiero a, a, a momentos en donde es, les hablo mucho de, del tema de, 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 del, del archivo anónimo porque es de los casos que más recur, con más recurrencia, este, suelen eh, los editores suelen invertir un tiempo en, en limpiarlo. Para volverlo a subir y mandarlo a revisión. ¿no? Que El 60% de artículos llegan con el nombre. Y Exacto. De descargarlos y limpiarlos aparte de los JS. Sí, entonces, este. Qué ser. Sí, adelante, y adelante. La mayoría, o sea. Claro. Sí, Paulina, adelante. Bueno, es que, de hecho, ese es el caso de nosotros, que todos los autores mandan los artículos con, con, pues con los nombres, ¿no? De, que no es de manera anónima. Y nosotros nos encargamos de hacer la limpieza, digamos, para mandarlo a revisión. Entonces esa no es una buena práctica. No. Eh, no debería ser. Eh, porque ustedes, bueno, no, no sé a ver qué nos dicen los demás compañeros, este Alberto, ¿no? Alfredo, pero ustedes están invirtiendo un tiempo adicional. Este, que, 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 como que los autores realmente deberían asumir eso desde un inicio. Es este, que en la lista de comprobación se podría pedir eso, ¿no? Que, que no se mande con, con el nombre el, el artículo y aparte se mande un documento con los datos desde la lista de comprobación. Sí, claro. <laughs> es, es, esa es la idea, nada más que eh, realmente, o, honestamente, eh, pocos usuarios eh, hacen caso. Este, o, o, no, no pocos, es, es, es menos, ¿no? es menor el grupo de personas que hace caso a esas políticas. Este, esto es lo que yo he visto en, en varias revistas, Aunque cuando está explícito, este, incluso la, la resolución de las imágenes, si tiene que ir aparte y mandan el Word y ahí mandan todas las imágenes, esta, unas buenas, otras malas, pues ya lo mandé. ¿no? Eh, yo creo que, que, que las revistas son muy permisivas en esa parte. Y el, el, no, el no ser fríos eh, de ahí, pues siguen permitiendo, entonces los usuarios se vuelve una práctica muy común el estar mandando cosas que no cumplen realmente con los criterios, aun cuando eh, ellos, cuando hacen el envío, le dan palomitas, si sí, lo cumplo, si sí, lo cumplo, si sí, lo cumplo. El OJTACER no hace esa validación a nivel eh, técnico, ¿no? este Yo creo que no es una buena práctica recibir documentos así, sin embargo, pasa, es algo muy, muy, muy común, ¿no? Este, pero bueno, les repito, es, es ya depende de, de cada revista. Personalmente, yo, yo, yo consideraría que no, no debería ser así y debería ser rechazado para que la gente, para, para elevar un poquito incluso hasta la calidad de, de, de los trabajos, ¿no? Este, seguramente al inicio será un rechazo enorme, un porcentaje de rechazo muy grande, pero poco a poco y, y quizá a mediano plazo, eh, la idea es que ustedes puedan recibir mejores trabajos que puedan dedicarse realmente a su trabajo, que es únicamente la gestión, y no estar haciendo un trabajo por, por ellos. Pero no sé este, los demás qué opinen. Está Alejandro Alberto. Hola, buenos días. Soy Alberto. Sí, nosotros tenemos establecido eh, todos las, las, eh, los requisitos que, se de, que debe cumplir un manuscrito en el envío. Y tenemos un, un rechazo importante. Eh, a lo mejor Alejandro tiene más frescas la, los, eh, los números pero un número importante de envíos son rechazados y últimamente nos hemos puesto mucho más estrictos lo que hacemos es que cuando llega el flujo que nosotros tenemos ahí igual eh, quiero enfatizar lo que estás diciendo Pedro que esa esa parte del proceso del, del flujo editorial eh, recae en una persona en concreto creo que Justamente es muy difícil de, de automatizar esa parte, requiere de la intervención de, de, de la gente a, a la, destinada por parte del editor en jefe o de la revista para, para revisar la calidad de los envíos. Entonces, bueno, tenemos criterios en, en texto, o sea, en el, la estructura del texto, eh, que realmente son, en nuestro caso, son artículos de investigación, entonces que no sean... Eh, artículos o manuscritos muy cortos, o sea, hay, una, hay un criterio de estructura que va asociado con un criterio de extensión, ¿no? de longitud del manuscrito. Eh, luego de que todo eh, ya sea tablas, figuras, en nuestro caso tenemos eh, un, un dolor de cabeza que tenemos en la parte de la tipografía, tipografía química, eh, todo lo de escribir, y creo que eso lo sabes también tú muy bien, eh, lo de escribir fórmulas químicas, es eh, complicado entonces tiene que venir bien, bien presentado todo bueno lo, lo que hacemos revisamos todo eso figuras tablas eh, estructuras químicas esquemas etcétera y se trata de hacer eso casi de inmediato en cuanto se recibe el envío para eso están Alejandro y, y, y Adriana son nuestros caballos de batalla y eh, que, que, que se encargan de revisar eso y si el artículo no cumple, se, se le manda a la, al, al autor de correspondencia una relación de las cosas que no cumple. Y bueno, y destaco lo que señalas, Pedro, eso quisiera compartirlo con los, los colegas que están en la sesión. Eh, es increíble cómo estamos hablando con gente preparada, doctorados, de Harvard, de Oxford, de Yale, de, de El Sin de, de todas las partes más importantes del mundo, pero no leen. O sea, la verdad es que es increíble cómo el autor eh, no. Bueno, y, y la verdad yo ahí sí no lo entiendo, porque cuando yo mando trabajos a otras revistas, eh, bueno, cuando yo mando trabajos a donde sea, pues yo sí leo las, las instrucciones a los autores, porque puede haber ahí algo en donde probablemente mi manuscrito no embone, y pues más vale saberlo por anticipado que no saberlo. Entonces, pues el chiste sí. es que efectivamente no leen, y eso. Entonces, bueno, yo creo que esta política. Bueno, lo que hacemos es, les decimos, a ver, está mal. Nosotros tenemos incluso un criterio muy importante de la del cover letter, de la carta uh -huh. de intención, en donde le pedimos. Eso está volviendo muy importante, incluso acabamos de tener un problema de ética muy importante, eh, porque le, le pedimos que el autor ponga por escrito que el trabajo que está enviando a nuestra revista lo está haciendo en forma exclusiva, de manera que nosotros tenemos la certeza por parte de él, o sea, por su palabra, de claro. que el artículo no está siendo enviado simultáneamente a, a otra revista, porque eso es una, una eh, práctica no ética. Uh -huh. eh, entonces, la carta de, 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 de intención debe tener esa, esa, esa estructura, si no la tiene, se rechaza. Y ya es tan, tan desgastante porque si entras en un ping-pong con el autor de que no, ahora te falta esto, esto te falta, puede pasar un mes en lo que estás eh, eh, negociando, prácticamente sí. negociando con los autores, el que aceptes ya el manuscrito para empezar el, el, el proceso editorial. Aquí ni siquiera se ha empezado el proceso editorial, ¿no? Estás sí. en el envío simplemente. Lo que hemos, la decisión que hemos tomado es, no sé, hemos dado una semana. Si en una semana los autores no responden cabalmente y correctamente a las observaciones que se le hacen eh, de deficiencias a, a, al, al envío, lo que estamos haciendo es de inmediato lo damos de baja. A lo mejor valdría la pena que nos enseñes cómo, bueno, nosotros ya lo hacemos, pero que muestres, bueno, si llega un envío, eh, yo simplemente lo saco del flujo editorial y ni siquiera entra Ningún otro participante entra en, en este trabajo, es una decisión del editor en jefe y eh, que da de baja el trabajo de, de la fila de manuscritos que tiene la revista. ¿no? Pero tienes coincido con lo que dices, creo que es muy importante educar a tu, a tu readership, a tu, a tu audiencia, eh, y la forma de hacerlo, una forma de mandar un mensaje de calidad, es como lo está señalando eh, Pedro, de que... Si, si no cumples con las eh, las reglas eh, que ha fijado la, la política editorial eh, los, los requisitos mínimos que debe cubrir un manuscrito para poder empezar el proceso el proceso editorial simplemente lo rechazas no esa claro. es la política que nosotros tenemos uh -huh. sí y yo, yo considero como como dije es un porcentaje alto de, claro. de rechazo ¿eh? a, 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 digo, antes sí se hacía lo que decías de bueno, mira, vamos a nosotros corregirle. Que, o sea, un poco el paternalismo académico, digamos, ¿no? De decir, no, mira, pues es que este cuate está mandando el artículo de Ghana, o de Nigeria, o de Oaxaca, o una cosa así. No, pues no, o sea, tienes que. Imagínate que eso lo haces con, con, con todos los, los manuscritos. Eh, por fortuna, nosotros tenemos un número importante de envíos. No se puede, o sea, simple sencillamente no se puede. Y creo que además no es correcto. Porque el chiste es también educar a tu, a tu a tu audiencia, ¿no? A, a quien es, quien es tu, tu comunidad de lectores, ¿no? Y de, y obviamente de, de autores. Sí, es cierto. Este, yo creo que sí debería ser como, como lo recomendable, pero les repito, este, las circunstancias en cada revista son diferentes, ¿no? Este, también nos ha tocado, ¿no? nos han dicho, yo estoy iniciando, o sea, a mí me cuesta trabajo recibir, armar el número, ¿no? Imagínense si lo rechazo, me quedo sin nada. Bueno, sí, te, tienes razón, ¿no? Este, habrá que ver otra forma de, de recolectar o, o captar o, eh, más autores, otro tipo de autores. Este, primero necesito aumentar el volumen de, de, de envíos y después a lo mejor sí empezar a ser más, más estrictos y ahí vas formando tu revista con ya. Una calidad, un prestigio, pero pues a largo de, de cierto tiempo, ¿no? Este, Pero sí, yo creo que lo, lo, lo ideal o correcto es que en un cierto punto, ustedes sin miramientos es, pues no, lo siento, no cumples. Sí, darlo a notar, que es lo que nos contaba Jenny, cómo lo hago, ¿no? Porque en el historial no puedo mandar este las notificaciones. Entonces, eh, eh, trato de, de explicarles un poco lo que hemos visto, qué se puede, qué no se puede, cuál sería lo que pensamos que es correcto, eh, que el OJT está preparado para todo eso, ya ustedes adoptarán lo, lo mejor para, para ustedes en su ambiente, en su revista, ¿no? Eh, para el caso de Jenny de hoy, ¿cómo le digo? Que, que no cumple o por esto ABC no lo cumplió. ¿Cómo la, le hago llegar ese documento a ese usuario, a ese autor? Entonces, para esto y en todas las fases, si ustedes quieren mandar un archivo a una persona, a un conjunto de personas o, o, o etcétera, eh, tienen que hacerlo con eh, la parte de discusiones. Es eh, eh, la única parte ya en el OJS para adjuntar documentos en todas las fases. Entonces, eh, en esta primera parte de envío, eh, hay, hay dos, eh, supongamos que este, este documento viene con algunas inconsistencias en cuanto a las políticas, ¿no? A lo mejor son mínimas y ustedes consideran que si él corrige eso, puede avanzar. Si es algo, por ejemplo que sea Jenny, no es que el, el porcentaje que me aventó, que me, que me, que me mostró Turing es muy elevado en el porcentaje de coincidencia, pues ya ni siquiera le pido que lo corrija, no, ya es este es eh, la probabilidad es muy alta de que sea una haya sido publicado o sea una copia o no sé, pum lo rechazo de forma inmediata en el no publicable y adiós ya ni siquiera doy chance de que me eh, este debata so, sobre pues déjame cambiarlo o algo si son cambios menores y que ustedes consideran que, que, que ok, tú, lo, puedo seguir con el proceso siempre y cuando tú me puedas hacer estos cambios. Lo que vamos a hacer es añadir una discusión, ¿sí? Eh, más que, bueno, sí, es añadir una discusión y no es más que una comunicación entre yo, responsable de este trabajo, más él o las personas en las cuales quiero agregar esta discusión. Entonces, en este momento le voy a mandar un, un comentario al autor un mensaje diciéndole que este documento, este, eh, no sé, el tema de la tipografía que comentaba Alberto. Entonces le voy a dar clic en añadir discusión. Eh, yo ya estoy por defecto a este, agregado a esta discusión porque estoy con este rol en este momento y soy yo quien está creando la discusión. Ahora, ¿por qué tengo dos personas más? Estas dos personas más son los que yo involucré aquí eh, como participantes. Si yo tuviera una cuarta persona, entonces aquí en añadir discusión tendría una cuarta persona más. Entonces voy a crear las discusiones según las personas asignadas en esta fase. Ahorita quiero mantener una comunicación únicamente entre yo editor y el autor. El editor de sección no va a estar involucrado en esta, en esta comunicación. Materia. Eh, aquí es un tema de traducción, no debería ser materia, más bien debería ser como el, el, el título del mensaje, ¿no? O el asunto en un correo electrónico. Este, puede ser sobre eh, o, o no sé, eh, observaciones, ¿no? Observaciones este, generales, por ejemplo. Y aquí yo puedo ya emitir. mejorar en el documento este este favor de tomar las siguientes consideraciones o el texto que ustedes eh, crean ¿no? bueno y aquí es donde puedo yo adjuntar los archivos Jenny, aquí tú puedes juntar ya una carta formal, eh, membretada no sé, lo que tú necesites este, aquí puede ser algo texto realmente, pero aquí en subir archivo, vas a tomar un documento. Eh, que, 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 eh, ¿Qué tipo de documento vas a subir? Eh, yo, en, en esta configuración de mi revista, quité la lista predeterminada donde manda imágenes, este, no sé si se acuerdan de esa lista predeterminada de su JS. Es una lista con eh, algunas herramientas como instrumentos de investigación, archivos HTML, en fin, es una lista un tanto extensa. Eh, no sé si se ocupe toda, yo creo que no, se, no, no, no debería ocuparse toda. Eh, por lo tanto, yo la simplifiqué y la fui personalizando o la voy personalizando conforme yo la vaya eh, necesitando. Quiero mostrarles ahorita la, la lista por defecto que viene en, en el OJS. Es una, les repito, es una, una lista un tanto extensa que está en ajustes, revista, me parece no eh, uh, componentes esta es la lista que sale por defecto cuando yo subo un archivo texto del artículo, instrumento de investigación materiales de investigación son 12, creo que 13 eh, opciones yo no sé si se ocupen todas el tener mucha información pudiera causar una confusión con el usuario. Yo esta lista la reduje e incluso le cambié algunos nombres. Ya no le puse texto del artículo, le puse manuscrito. ¿no? Eh, por eso en esta lista cuando quiero subir este archivo, ven manuscrito y no texto del artículo. Esto ustedes lo pueden personalizar. Aquí creo que me, me haría falta más opciones porque ahorita no voy a mandar ni un manuscrito. Ni un archivo suplementario y tampoco una constancia. Voy a mandar eh, un, un diagnóstico, a lo mejor un análisis general, observaciones generales. No sé cómo le llamen este documento en específico a ustedes, pero aquí debería figurar eh, una opción particularmente para esta comunicación que voy a mandar con el autor. Ahorita, pa para no demorarme más, voy a utilizar el tipo de documento constancia y subo el archivo. Eh, debo buscarlo en mi equipo de cómputo. Eh, aquí está. Le doy guardar. Eh, no le cambio el nombre del archivo, así lo dejo realmente. Continúo y finalizo esta subida de este archivo. Entonces ya le estoy creando una discusión con este autor, con este asunto, este mensaje en texto, más un archivo o dos o tres o los que nos necesite. Le doy clic en aceptar. Se crea el registro en el OJS y se manda un correo electrónico. ¿Qué es lo que ve el, el, el autor? ¿Qué recibió el autor? Bueno, eh, voy, voy a seguir con, con esta práctica del melinator. Mm, le puse no era editor autor, era. Es decir, ¿no? Que es el nombre de la revista más mi eh, rol. Y este es el mensaje que recibí hace un minuto, yo como autor. Eh, nueva notificación desde la revista tal, ¿no? Tiene una nueva notificación desde la revista Pedro López Cacique. Ha sido añadido a la conversación, observaciones generales, que hace referencia al envío tal. Entonces, eh, si yo voy a cerrar sesión de todo para que entrar como autor y mostrarles. Entonces, yo como autor, si, li, si sigo este enlace, me manda al OJS, debo loguearme con el usuario porque a, a, ahora soy autor, yo recibí esa notificación. Eh, en mi trabajo que yo mandé, se creó esta discusión, que fue lo que me advirtió el correo. Doy clic y puedo ver lo que me escribió quiénes son los participantes de esta discusión qué me escribió el editor y aquí está el archivo si yo lo descargo aquí está en mi computadora se descargó y ya puedo abrirlo lo leo y puedo devolver el mensaje este gracias eh, editor eh, lo reviso y envío mis cambios por ejemplo ¿no? Tienes si necesito agregar un archivo, lo puedo subir y si no, eh, así, así lo mando. Se crea el registro, ya hago una respuesta. Este, y si yo voy otra vez a Mailinator, yo como editor, recibí la respuesta por parte del usuario, de, del autor. mailinator.com. Hace un momento. Y veo que el autor sobre la discusión observaciones generales este, me, me contestaron, ¿no? Entonces, eh, siguiendo la misma dinámica, vuelvo a entrar como editor y puedo así darle, ir darle seguimiento a, a todos mis eh, trabajos, ¿no? Entonces, la parte de discusiones es donde puedo yo eh, eh, mantener una comunicación con una persona Exclusiva con un grupo de personas, puedo recibir archivos, mandar archivos. Eh, aquí veo el historial del mismo asunto, lo que yo mandé este, y lo que él me eh, contestó. ¿no? Entonces ahí, ahí estamos, y ya una vez que todo ya ha finalizado, llegamos a la conclusión y esta discusión se cerró correctamente, aquí me pudo haber hecho llegar el, el, el archivo anónimo. Cierro la discusión en esta columna de cerrado y ya recibí el documento limpio o con las observaciones. Subo el archivo e indico al OJS que no voy a sobrescribir ninguno de estos, que voy a mantener el historial. Voy a subir el manuscrito, que, que es el limpio o el corregido. Eh, busco el fichero en mi equipo de cómputo. Aquí está el de versión anónima. Le doy a continuar. No modifico el título del documento y le. Ahorita, doy a ahorita estabas como autor o como editor, ya me perdí. Eh, entré como editor. Ahorita ya, entonces tú cómo puedes repetir como editor cómo cambiar el archivo limpio. Ah, no, no lo estoy cambiando, este, no, okay. ahorita entré. Bueno, no, nos quedamos en el punto en que el autor contestó. Sí. Que, que, que había recibido notificaciones. Entonces, sí. el autor ya, ya hizo los cambios. Envió en la misma discusión, discusión contesté. Uh -huh. Me llegó un correo como editor y volví a entrar como editor y estoy en esta pantalla. Eh, voy a eliminar este. Dentro de ese mensaje de, que el autor me envió en esta discusión, eh, yo pude. Eh, o me envió la versión anónima o, o, o el archivo que, que yo le pedí, ¿no? A lo mejor me pidió, le faltó adjuntar la carta de, de, de sesión de derechos o una carta de confidencialidad, no sé, algo le faltó y me lo regresó a mí por medio de las discusiones, no por correo y no por el proceso, no volvió a ser un nuevo envío, sino por discusiones, él me mandó el archivo y yo puedo mandar archivos. Bien, yo descargo el archivo, el, el que yo le pedí, Sí. y ahora lo voy a subir al flujo al flujo editorial cualquier archivo que haya sido sí. cómo le hago para subir esos nuevos archivos lo guardo en envío. Y lo subes. ajá lo guardo en mi computadora ahorita sí. está, lo descargué en mi computadora y en archivos de envío doy clic donde dice subir archivo aquí el ojs me dice bueno vas a subir un archivo pero tú ya tienes tres previos el que tú vas a subir ¿Va a sobrescribir alguno de estos? Entonces, lo selecciono el que vaya a sobrescribirlo. Yo sugiero no lo sobrescriban para mantener los originales y la historia de todo lo que está, se ha ido enviando. Entonces, hay que seleccionar la opción, seleccionar archivo eh, eh, nuevo y preservamos el historial, es decir, no voy a sobrescribir ninguno. Bien, ¿qué tipo de documento vas a subir tú? Si fue una carta, o si fue la versión anónima, que es lo que nos decías, ¿no? Es que a mí me mandan normalmente los nombres, un 60% vienen con nombres. Ok, no lo rechazo, porque puede ser algo un, un cambio sencillo. Le pedí al autor que le quitara los nombres y me lo mandara. Ya me lo mandó. Ok, entonces lo que voy a subir es una versión anónima del original, por lo tanto es un manuscrito, en este ejemplo. Busco el, el archivo que descargué en mi computadora. Lo selecciono le doy continuar para realmente eh, subir el físico ¿no? al, al OJS. Y le doy completar. Entonces tengo la versión original con los nombres, la versión no anónima, los dos complementarios y ahora ya subí la versión anónima que yo no trabajé, que le, por medio de una discusión el autor tuvo que haberlo trabajado. Entonces, dentro de esta primera fase involucré a, las, a los responsables, mantuve una conversación con el autor para que hiciera unos ajustes, me mandó el archivo y yo subí el archivo anónimo y ahora ya tengo todo el material listo para ir a la siguiente fase, a la siguiente fase que es de revisión. Entonces en esta primera parte eh, pude solucionar sin correo electrónico por fuera, sin un Excel, sin teléfono, mantener la comunicación directa con el autor. Obviamente esto puede tomar días, ¿no? Pero ya, ya todo lo tengo registrado aquí. No me estoy saliendo del OJS para hacer alguna actividad con él. No le estoy pidiendo por fuera que me mande este, la versión anónima o la carta de sesión de nada. Todo lo estoy pidiendo en el OJS. Todo se queda registrado aquí, y esta es mi única herramienta que ahorita estoy utilizando. Todo esto queda registrado en el historial de publicaciones. Este historial únicamente es una bitácora. Es, es eh, deja mensajes, archivos, este. Eh, envío de correos, fechas, pero no subo archivos. Y aquí está la última comunicación o lo, la última actividad que yo hice en este momento, que fue yo como editor, subir la versión anónima. Entonces aquí dejo todo el historial desde el envío, desde que se hizo el, el primer envío, la creación de, de las discusiones, las respuestas del autor, eh, mi respuesta cuando, cuando este. Este, subir los archivos, etcétera. Todo, todo se queda registrado aquí y ya tengo todo listo para irme a la siguiente fase. Eh, ¿Dudas en esta primera parte del envío, de la involucración de la gente, las discusiones, eh, cómo subir archivos eh, nuevos? Eh, ¿Tiene algún, algún comentario, alguna pregunta? Yo sí tengo. <laughs> sí, adelante, Jenny. Sí, este... O sea que, bueno, yo te diría que hacer todo este trabajo por discusión. Mira, nosotros limpiamos los artículos no solamente, no solamente de los nombres. A veces uh -huh. en el nota al pie ponen este proyecto de ni sé dónde, de ni sé dónde, financiado de tal universidad, con tal. Ese que, o sea, revisamos súper bien que esté limpio el artículo. También sí. en la bibliografía, porque a veces te autocitan muchísimo. O sea, entonces, es lo, lo, esto que el autor limpie. Y, y no lo va a hacer bien y volverle a mandar, o sea, ya se me va demasiada de energía. Entonces, lo que hacemos es descargamos y lo limpiamos nosotros. Lo que sí me gustaría a mí hacer, que voy a hacer, es volver a subir el archivo limpio. Entonces, uh -huh. yo puedo volver a subir el archivo limpio solo poniendo su, subir archivo y lo reemplazo. O lo pongo como uno más, como anónimo, por ejemplo, que tú me dices. O sea, sí, ese es trabajo, correcto. no le voy a pedir al autor. Yo sé que es una, puede ser una práctica que que hay que educar a los autores, pero yo no estoy para, madre de Teresa Calcuta, de <laughs> estar a al autor a hacer bien su trabajo. Si me interesa el artículo, pues lo voy a limpiar yo, porque no tengo el tiempo de estar eh, negociando, o sea, son tantos artículos, o son tantas cosas en una revista, que yo lo que voy a hacer es limpiarlo yo y lo voy a subir yo. Ok, de acuerdo. Sí, es que... aquí, uh, sí. perdón, tú nada más omitirías sí. el tema de las discusiones, ¿no? O sea, eh, para en este caso de limpiar el artículo, obviamente sí, sí, sí. en otras cosas eh, lo, lo añadiría. Eh, en historial de publicaciones no se ve los anexos entonces, los archivos adjuntos, solo se ve el texto que se envía. Ajá, en historial únicamente ves las acciones. Eh, eh, es que varía. Por ejemplo, ahorita sí puedo yo subir y ver aquí el tema del archivo. Está, está adjunto también en esta parte de, de aquí arriba, ¿no? Eh, pero eh, te muestra todo de forma muy lineal, o sea, es to, todo la, la, o sea, buscarlo aquí va a estar muy complicado en cuanto a que puedas observar la fecha, en qué, en qué fase del proceso fue, eh, la lectura se hace un poco complicada porque es una bitácora así de, de fechas, okay. responsables y evento y actividad. Sí están los documentos. Pero creo que es más fácil realmente. Este documento pertenece a la parte de revisión, ronda 2, etcétera Entonces ya sabes que debes irte a revisión, ronda 2, y ahí está el archivo, ¿no? Este, si sí o sea, te permite. Ajá, exacto. Mm. Eh, y, y, y en discusiones ya sabemos que para, para eso está, es subir eh, archivos que se tuvieron que intercambiar entre tú y alguien más. Y podrías, por ejemplo, entrar a un, a un archivo enviado por discusión. Ahí sí sale todo el texto y todo lo que se envió. Sí, esta es la discusión que yo mantuve con el autor. Doy clic en el asunto. Eh, aquí están los responsables mm, ya, ya, y ya. el historial de mensajes. Lo que yo le envié al autor, de parte de quién y cuándo y la hora. Y el archivo que yo, ah, yo, ya, este, ya. yo le mandé. Oye, eh, por favor te mando esta lista para que tú lo corrijas. Ok, él me, él, me, él me contestó, gracias, lo voy a revisar, fecha y hora, y aquí también está el historial de esta discusión nada más. Y aquí en Bitaco, en historial de publicaciones, está todo, de todos, en todo momento. Uh -huh. eh, y eh, una cosa que te iba a decir que me pasó, es que, eh, bueno, quizás eso, vamos a ver más adelante, pero... Eso este es en el caso de un artículo que estamos pidiendo que se corrija. Por ejemplo, un artículo que voy a rechazar porque el turismo salió alto. Cuando pones no publicable, te rechaza. Y ahí te da Ajá. la opción de mandar un, un correo. Es ahí donde no pude juntar la, el informe, digamos. Tendría que hacerlo por discusión, entonces. Sí, es, es que te, eh, eh, en cualquier parte del OJS, en cualquier parte donde ustedes manden un correo, ya no es posible subir el archivo. Ya, a, antes sí se podía. Eh, ma, aquí quizá el concepto de mandar un correo está un poco raro porque los correos puedes adjuntar cosas, ¿no? Aquí realmente nada más mandas un mensaje. Sería por bueno, enviar un mensaje. Porque no puedes adjuntar archivos. este Registro la decisión y se rechazó y ya, pero no, no puedes mandar un archivo. Entonces, lo correcto sería, o lo ideal sería que agregaran la discusión. Que se llame eh, rechazo por política o rechazo, el, el tema que ustedes digan o indiquen, y escribirle, eh, autor, eh, hemos revisado su documento, le envío el análisis o el resultado del análisis de nuestra herramienta Turnitin, en donde eh, desafortunadamente, o no sé cómo le digan, eh, alcanzó un 60% de coincidencia. De acuerdo a esas políticas, el trabajo no puede ser publicado. Le adjunto en esta discusión o en este mensaje eh, eh, el resultado, ¿no? Eh, gracias. Mandan el correo, bueno, este mensaje, mandan el archivo, este, y a continuación dan clic en no publicable para que él reciba el mensaje, el archivo, y dan por cerrado este trabajo en el OJS. Claro. Pero en no publicable tienes que poner un texto, entonces. Pues, pues, no no necesariamente. Otro? Cuando le das no publicable te da la opción, este, ¿quieres pero, mandar ah, un correo o no mandes correo? Pues nada más registra uh -huh. la decisión y ya. No, ni le, ni ya. le digas nada. Ah, ya, porque por la discusión ya se explicó, digamos. Exactamente. Bueno, sí. yo en lugar de discusión hacía eso por mail, ya lo voy a hacer por discusión. Entonces. Uh -huh. Sí, bien. sí, para que esté la evidencia del documento. Y al rato ese documento no se quede en tu correo, o no se quede en tu computadora, o fuera del OJS. Si al rato, en seis meses, ocho meses, o un año, regresa este autor y te, 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 te pide algo, tú sabrás que en este historial, en este artículo, este, podrás encontrar todo lo que yo le dije X eh, tiempo. Este, aquí va a estar todo el documento. No, no habrá eh, forma de que no pueda yo comprobar el por qué lo rechacé, que también ha pasado. Hay revistas que de repente necesitan la evidencia de hace un año o más de lo que escribieron. Y en su correo, pues se perdió la cuenta, se llenó de virus, eh, la informática no respaldó el correo y se perdió todo. Pierden toda la evidencia. Aquí este, todo se queda en, en el OJS. Uh -huh. Ok. Bueno, entonces eh, ya, ya, tenemos esta primera versión. Vamos a la fase de revisión. Para esto voy a dar clic eh, de arriba hacia abajo, es como vamos a ir avanzando. Eh, si yo voy a revisión, eh, pueden ver que nos dice este proceso no se ha iniciado todavía. Eh, cualquiera de las siguientes fases me marca ese, ese, este, ese mensaje, o bien no puedo y, eh, seguir avanzando porque sigo estando en envío. Este, entonces, lo que voy a hacer es enviar a revisión y el OJS me dice, ok, vas a iniciar la fase de revisión. ¿Qué archivos quieres tú mandar a la fase de dictamen donde ya voy a involucrar a los revisores? Obviamente, el original no, porque aquí vienen con los nombres del autor, en las, en las notas al pie, viene un montón de información que no es anónima. Entonces, este de plano no lo, no lo voy a llevar a la siguiente fase. Si sí voy a llevar los complementarios más la versión limpia, la anónima, por eso era importante que desde la primera fase de envíos tuviéramos todo el material listo para ir avanzando con orden y asegurarnos de no, eh, de no mandarle a un revisor algo que no debía ser. ¿no? Entonces, en este momento me dice, yo tengo cuatro archivos, ¿vas a mandar todos? No, el primero no, los, los tres, segundos, bueno, los tres eh, siguientes sí. Bien damos clic en enviar a revisión, el JS me está registrando esta información en la plataforma, me da por cerrada la fase de envío y en automático me manda a la siguiente fase que es revisión y en la ronda 1. Acabo de llegar a revisión, nada más. Yo como editor, si voy nuevamente a la parte de envíos, ya los dos pasaron a la siguiente fase. Eh, si yo voy a todos los que están activos, veo y con me con, por medio de los filtros, puedo ya eh, utilizar eh, estos filtros y como he ido de forma correcta en la fase del OJS, eh, ya me indica que está en la fase de revisión, que no tengo ningún revisor asignado todavía, eh, que está esperando eh, que yo asigne a los revisores, en fin, ya, ya el OJS empieza a trabajar con indicadores, con estatus. Con este, ya lo, lo que él sabe hacer, pero eh, todo realmente es gracias a porque he ido con el, con el proceso de forma correcta. Eh, en algún momento, en la primera sesión, creo que platicábamos o alguien me preguntó, eh, ¿por qué sigo viendo mi artículo en envío, aunque ya estoy subiendo a la galerada? ¿Por, por, por, qué, por qué veo en diferentes fases, no? es porque no hemos eh, sabido llevar el proceso de forma correcta. No hemos cerrado la anterior e iniciado la siguiente. Por lo tanto, tendrán artículos que estén en envío. Y a lo mejor son artículos que ya están por publicarse, ya pasado por todo el proceso de revisión. Y... Pero, pero ¿por qué siguen en envío? Bueno, porque no asignamos a responsable. ¿Por qué siguen en revisión? Porque no emitimos la decisión editorial. ¿Por qué sigue en, en producción? Porque no, no pasamos a la siguiente fase de, de, de este. De, de la generación de, de la maquetación, ¿no? Entonces, realmente, eh, no es que el OJS se haya quedado trabado o no funcione. Más bien, nosotros no hemos podido saber cerrar bien eh, cada una de, la, de las fases, ¿no? Entonces, bueno, ya ahorita cerré la primera fase de envío, pasé a revisión. Tengo la versión anónima aquí, ¿ya vieron? No tengo la original, no la borré, sigue en la parte de envío, simplemente en esta fase no pasé yo o no, no, este, me quedé con la versión anónima. Bien, ¿qué más puedo ver? Estoy en la ronda 1. Eh, por favor, podrías. O sea, cuando ya eh, pones enviar a revisión, escoges el documento, y ahí qué le diste, ok. Eh, eso no vi, disculpa. Eh, sí, eh, ahorita que lo voy a repetir, se me va a generar una ronda 2. Eh. Es, es para comentar lo, lo de Jenny. Estoy en envío. Uh -huh. Y aquí tengo el, la versión no anónima. Y la versión anónima, más dos complementarios. Tengo cuatro. Doy clic en iniciar la sesión o iniciar, perdón, la fase de revisión. En este botón azul, doy clic y el OJS, antes de, de iniciar la fase de revisión, me dice que yo tengo cuatro archivos. ¿Cuáles de esos cuatro voy a mandar a la fase de revisión? Tengo palomita en todas ellas. Quiere decir que todas ellas se irían a la fase de revisión. Pero yo sé que esta primera es la versión original y no viene anónima, no viene limpia. No voy a pasar este archivo porque entonces yo le pasaría a los dictaminadores un archivo donde ellos puedan consultar quién es el autor. Pues ahí ya había problemas de confidencialidad. Ya no sería un, un, un trabajo de revisión anónima. Por lo tanto, yo editor le quito la palomita al, al o los archivos que no quiero pasar a revisión. En este caso, solo es uno. Los demás sí quiero que lo vean los revisores. Dejo las palomitas marcadas, que son tres. Y lo único que hago es dar clic en este botón que dice enviar a revisión y que está junto a cancelar. ¿Sí lo ves, Jenny? Sí. Sí, sí, perdón, eso fue Ajá. lo que no vi. Ah, ok. Entonces, en este botón, le doy clic a este botón. Y el OJS me toma esos tres archivos de la palomita. Me lo manda a la fase de revisión. En esta ronda de trabajo. Por eso ya no llegaron los cuatro. Porque le quité la palomita a uno. Y me quedé con estos tres: la anónima más los dos complementarios. Uh -huh. Este. Y bueno, aquí, aquí nos quedamos. Eh, ¿Alguna duda en esta, en, esta, en esta transición, digamos, de la parte de envío a revisión? Bien, creo que, creo que ahí vamos bien. Bien, ahora que gracias, Paulina. Eh, gracias, Isabel. Eh, entonces, ahorita tenemos estos archivos. ¿Cuál sería el siguiente paso para la, 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 el trabajo? ¿Sería asignar a los revisores, cierto. Entonces, en este orden de arriba hacia abajo, que ya aquí están los documentos, tengo la sección de revisores. No tengo ninguno asignado. Voy a añadir a los revisores. Entonces doy clic en añadir revisores y el OJS por defecto me dice, bueno, tienes eh, cuatro Tienes tres revisores, así bien marcados, digamos, y tienes dos más. ¿Por qué aparecen estos dos? Seguramente porque estos dos, además de ser autores, también tienen el rol de revisor. Por eso estoy viendo a cuatro, este, bueno, a cinco personas. Y esta persona, que es el autor de este artículo, me lo marca como bloqueado porque me dice, este autor también es revisor. Tú me estás pidiendo que te muestre todos los revisores posibles. Aquí están todos. Solo ten cuidado porque este revisor también es el autor de este trabajo. Este, yo te lo bloqueo para que no lo puedas asignar. Si tú quieres desbloquearlo y asignarlo, ya queda en ti, ¿no? Pero obviamente no puedo asignar a él mismo como un revisor. Por lo tanto, está como bloqueado. Eh, entonces, de los cinco, tienes cuatro posibles que no tienen conflicto de interés con ellos, con, con ese trabajo más bien. Ok, este, esta es mi lista de revisores. Voy a seleccionar al revisor A y al, eh, eh, al A y luego al B. Porque vamos a hacer un ejemplo. Cuando uno diga que no puedo revisar, no, yo como revisor no puedo aceptar el trabajo y el otro que diga que sí. Entonces me voy a quedar con un revisor, después asignaré a un tercero que es el C. Entonces de momento voy a asignar a uno que es el revisor A. Eh, selecciono esta casilla o, o esta bolita. Eh, ahorita es muy fácil porque son cuatro. Si tuviera yo 20 o 30 tendría que hacer uso del buscador para buscar el nombre, ¿no? Por ejemplo, eh, revisor A o, o bueno, su nombre este, de quien yo sé que es un revisor coincide eh, el revisor con, con alguna de esas palabras, ¿no? Eh, y, y me quito a todos los que no, no encontró con, con este término de búsqueda. Para eso tiene que haberse dado de alta el revisor. Exactamente. O ustedes no dar de alta un nuevo revisor en este momento. Puede ser eso. Uh -huh. Ajá, eh, por ejemplo, eh, busco a, a este, no sé, eh, Iraíz. ¿no? Yo, yo sé que hay una un revisor que se llama IRAIS. Eh, o más bien conozco a alguien, pero no está dado de alta, no lo encontré. Entonces lo doy, lo doy de alta, de dar, eh, dar clic eh, en crear nuevo revisor. Y me pide los campos que ya conozco para dar de alta. Entonces pongo el nombre de, de esta persona. Yo sé que se llama eh, Iraís, ¿no? Iraís Revisora. Iraís Revisora. Uh -huh. El correo es eh, Iraís Revisora. Vaya, voy a llenar los campos que ya, eh, que ya sé, ¿no? Este es el correo electrónico que el OJS me está marcando como, como eh, predeterminado. Es, lo voy a crear, pero además de crearlo, le voy a mandar un, un correo en este momento para mandarle la solicitud de trabajo de revisión a este a este texto. Uh -huh. Es una plantilla. Bien. Pero en esa plantilla podemos poner nosotros el texto que queramos también. Sí, puede, pueden este, borrarlo y poner un texto que quieran, ¿no? O Pero dejar igual la no plantilla sale aquí. siempre una plantilla ya. Ajá, esto, pueden ustedes precargar, este, utilizar lo que está precargado, ¿no? Perdón. Y, sí, adelante. Nada más tengo una duda. ¿Esas plantillas ya vienen como por default en la plataforma o se pueden sí. modificar desde los ajustes? Las dos cosas. Vienen de forma predeterminada y se pueden modificar. Ok, gracias. Uh -huh. Sí. Eh, aquí me faltó el, el nombre de usuario ¿no? para que ella pueda, pueda entrar a la plataforma. Le manda su correo. Puedo agregarle este, temas de interés según, según el tema, ¿no? eh, o lo puede ella después completar su perfil. Ahorita estoy llenando lo, lo básico: va el correo electrónico y ¿qué más van? Van las fechas, las fechas en las cuales ella eh, debe responder primero que sí acepta o no acepta que es el 26 de junio a partir de hoy que es 18 entonces tiene creo que una semana algo así y en caso de que ella diga que sí ella tendría hasta el 17 de julio para mandar su recomendación que son cuatro semanas un mes eh, aquí ustedes pueden personalizar su, su eh, las fechas para esta gente no para todo el flujo a lo mejor a ella le dan eh, dos meses ocho semanas por algo no este, y no me tienes que contestar sí o no en una semana. Eh, contestarme a lo mejor eh, en dos semanas, ¿no? El 2 de julio. Entonces, estoy, la estoy dando de alta, le estoy notificando que, 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 que quiero que colabore en este trabajo y ya le estoy mandando las fechas de, en caso de que ella acepte cuándo tendría que mandarme su trabajo. Puedo agregar alguna condición o puedo agregar algo adicional y le estoy mandando los archivos que yo como editor dije que iba a pasar o que pasé de envío a la fase de dictamen. Aquí se ve eh, eh, importante, si, si yo no le di clic a esta casilla, no me doy cuenta que están mandando archivos. Si yo hubiera mandado la versión original, la no anónima, y no me doy cuenta de esto, ella recibiría la versión con los nombres de los autores y demás, y me meto en un, en un problema, ¿no? Entonces... Eh, Cuán importante es mandar o subir la versión anónima, pero no solo eso, sino pasar a la siguiente, a la siguiente fase de revisión con los archivos eh, que los revisores van a trabajar. Ahí ya yo evité un posible eh, problema de, de conflicto de interés. Una. Dos, eh, de todas formas, por si no me di cuenta y subí aquí la versión eh, eh, no anónima, puedo yo seleccionar para este revisor. Que él no reciba esa, ese, ese documento. O pues yo puedo aquí indicar qué archivos sí le voy a mandar y qué archivos no le voy a mandar. Este, de forma predeterminada le voy a mandar to, eh, eh, los que he, le he dado seguimiento. ¿no? Está bien. Es un trabajo de doble ciego. Y aquí le estoy asignando ya el formato de dictamen. El formato de dictamen que yo previamente tuve que haber configurado en mi revista. Y donde es el archivo que normalmente nosotros mandamos en Word o PDF, el formulario de revisión con cinco preguntas, ocho preguntas, diez preguntas. Yo ya lo configuré en el OJS, ya lo personalicé, ya está bien y ya se lo estoy adjuntando aquí. Él, cuando diga que sí y entre a trabajar en esa revisión, él podrá ver el formato de revisión y contestar ahí estas preguntas. Entonces, en esta asignación, eh, Estamos en el caso de estar creando un revisor nuevo. Lo estoy creando, le estoy notificando, le estoy mandando los trabajos y el formato de revisión. Estoy haciendo estas cuatro labores en una sola pantalla de trabajo. ¿Dudas en esta pantalla antes de añadir al, al, al revisor? Sí, sobre el formato. Es que justo Ajá. esto era lo, lo por lo que yo me metí al curso, disculpa. Mm. Eh, a ver. Eh, ¿Puedes mandar el formato como adjunto? ¿O tienes que crearlo en el diseño del OJS? O sea. Eh, se, ti se tiene que crear en el diseño del OJS. ¿Y eso cómo se hace? Este. No se puede mandar la ficha adjunta. No, no, no. Rec recordemos que los adjuntos únicamente son en las discusiones. Eh, ya, ya. ya en los correos no se mandan archivos. En otro campo no, no hay un campo para adjuntar el documento. Es, únicamente en las discusiones podemos nosotros adjuntar los, los archivos. Pero es muy fácil el tema de los formularios de, de, de revisión. Eh, voy a hacer un paréntesis en esta parte. Most, voy a mostrar rápidamente cómo, dónde se crean. Eh, el crearlo nos tomaría algo de tiempo. Realmente nada más ahorita voy a mostrar dónde, dónde se crean. Y si gustas, Jenny, podemos este, quedarnos unos minutitos más para revisar tu revista después de bueno, la sesión y, y ayudarte a crearlo y, y un poco a configurarlo, ¿no? O para quien guste. Eh, 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 voy, voy a entrar con el, con el rol de, del, del gestor de revista, que es quien puede crear esas configuraciones. Y lo hago yo en Ajustes, en mi menú Ajustes, Flujo de Trabajo. Y en la pestaña de revisión, aquí donde yo configuro las semanas, las notificaciones, tengo yo los formatos de revisión o los formularios de revisión creados. Puedo tener uno, dos, tres, los que yo necesite. Este es el que yo tengo previamente armado, configurado y hasta activo. Nadie lo ha completado, nadie lo tiene asignado, por eso me marca ceros. Y así es como lo va a ver un revisor. Le doy en previsualizar. Aquí me está tardando un ratito en cargarlo. Ya tardó mucho. No. Ah, ahí va. Listo. Y así lo vería él. Él, él vería a partir de este texto, formato de dictamen para artículos y una pequeña descripción o regla o comentarios o instrucciones. Comple, eh, completar, de, eh, favor de completar cada una de las preguntas de este formato de dictamen, sea lo más claro posible en... Aquí está mal, ¿no? Es cada respuesta. Y aquí yo creo, las preguntas, eh, esta, esta, puedo yo decir que es obligatorio o no es obligatorio el llenar esta pregunta. Eh, puedo seleccionar... Eh, un elemento desplegable. Puedo eh, eh, además crear otro, otra forma, otra opción de respuestas, no como elemento desplegable, sino un sí o un no. No puedo seleccionar las dos. Y puedo también dejar un campo que no es obligatorio llenarlo, no tiene asterisco rojo, es opcional y donde él puede ya completar lo que él quiera y puede extenderse y demás. Entonces, para este ejemplo. Tengo mi formato de dictamen únicamente con tres preguntas. Dos de ellas son obligatorias y la otra, perdón, es, eh, es opcional. ¿no? Entonces ya lo configuré, eh, ya lo activé, es decir, ya lo puedo utilizar y no, y no y no nada más eso. Ahorita que estaba yo creando este usuario de forma predeterminada. Me seleccionó el formato de dictamen. Yo configuré para que cada vez que yo asigne a un revisor, en automático el formato de dictamen se le asigne a él. El OJS puede eh, asignarlo en automático o no asignarlo en automático. Si yo no lo asigno en automático y se me olvida asignarlo, le voy a mandar a este revisor un formulario de revisión libre. No es más que una caja de texto. No tiene, solo dice anota aquí tus comentarios y ya. No tiene pregunta, no tiene nada. Es el por defecto. Yo no quiero eso, yo quiero que todos los revisores completen mi propio formato de dictamen. ¿Cómo lo hago para que se asocie de forma automática sin que tenga que estarme acordando cada vez que asigno un revisor asignar el formato? Ya creé formato y ahora en ajustes revista, en las secciones de revista, voy a artículos, que es la sección a la cual normalmente suben los, los cambios, los manuscritos, y aquí en formulario de revisión le estoy indicando todos los trabajos que lleguen a artículos o de tipo artículos, asignales este formato de dictamen. Al guardar esta configuración, yo ya evito que cuando yo asigne un revisor, no se me olvide asignar el formato de dictamen. En automático se le va a adjuntar, que también es un problema relativamente común en muchas revistas. Yo ya tengo mi formato de dictamen, pero luego se me olvida asignarlo. Y, y el revisor me manda la respuesta por defecto. Yo no quiero eso. Yo quiero que siempre, siempre, siempre se asigne el formato de dictamen. Con esto lo solucionan. En la a, a editar la sección y asignarle eh, o u obligar que cada, que esta sección tenga este formato eh, de dictamen. Pero, ¿qué pasa Bien. si tenemos va, varios? For, por ejemplo, yo tengo el mismo formato, pero en inglés, portugués y español. Porque a nosotros nos llegan artículos en inglés y portugués. Entonces, si escojo un evaluador en portugués, le mando el formulario en portugués. Entonces, ¿cómo hay? Te, ¿Puedes escoger al enviar entre, entre, digamos, varios formatos o siempre tiene que estar como uno? No, solo, solo de, en ese caso yo te sugiero solo utilizar uno. Más bien deberías colocar los textos en los diferentes idiomas en el mismo formulario. Entonces, aquí, aquí va a ser ah. este articles. Preview eh, Format, ¿no? Y aquí en, en, en francés, ¿no? Este, FlaFle, perdón si es muy, 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 este, eh, eh, muy feo, ¿no? Esta descripción de, del francés, pero eh, lo que estoy haciendo ahorita es colocando el título y, y las preguntas en los tres idiomas. No estoy generando un formulario por cada idioma. Es uno en tres idiomas diferentes. Guardo Real, es, todo es. en mis tres idiomas y, y no importa si el revisor es francés o portugués o de habla inglesa o español, a él se le va a presentar. Él, él, cuando entra al OJS, dice: Bueno, yo no entiendo el español. Le cambio a mi OJS a inglés y en automático todo lo que esté configurado en inglés se le va a presentar a él. En, es, en ese caso, también el formato de dictamen inglés. No es porque ustedes tienen que generar un formato en cada idioma. Este, es un solo formato con todos los textos Pero, en esos diferentes idiomas. Uh -huh. Bien, entonces eh, bueno, ya, ya ya este estaba yo como editor. Eh, eh, ya cerramos el paréntesis del, del tema del, del formato de dictamen. Y regreso a, a la, al registro del dictaminador. ¿no? Ya lo estoy creando, le estoy mandando el correo. Le puse las fechas, ya las asigné el formato de dictamen y doy en añadir revisor. Si no tengo ningún error, si completé todos los campos, me dice que eh, se asignó este revisor para el envío. Y ya tengo el registro en revisores, tengo el nombre, cuando hice la solicitud y en doble, en doble ciego. Uh -huh. eh, ella tuvo que haber recibido el correo electrónico, que era Esire Piraiz, Creo que era revisora, ¿verdad? Su correo electrónico. Ajá, aquí está, ¿no? Eh, es el primer correo que me llegó, y este es el. el, el este. Un mensaje que, que salió de la, de la revista eh, en el cual se, se dio de alta, ¿no? Como, como revisora en la plataforma con este usuario. En ningún momento yo le asigné la contraseña por temas de, de, de seguridad y confidencialidad, me la generó de forma aleatoria. Entonces, aquí lo único que salió fue un correo de la plataforma en automático en donde me, me crearon la cuenta como revisora. Ok. Eh, ¿Qué más recibí? Recibí ahora la invitación formal para ser parte eh, eh, de, de, de eh, revisión en este trabajo, en esta revista. Tengo que mandar mi sí o no el 2 de julio y en caso de que diga que sí, tengo ocho semanas hasta el 18 de agosto para mandar mi recomendación. Eh, si no tengo mi contraseña, puedo restablecerla aquí. Si tengo mi contraseña y tengo todo listo, puedo entrar a este trabajo para, para empezar el, 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 la revisión eh, con este usuario, bueno, este correo. Se manda en automático el título del trabajo y eh, el, el resumen ¿no? este, de este trabajo. Solo mandé título y resumen. Si yo entro al OJS y digo que sí, se me muestran los archivos. Eh, si digo que no, no se me va a mostrar nada. Solo pude ver el título y el resumen. Entonces, en este momento yo, editor, ya asigné, bueno, creé, invité y asigné a un revisor. ¿Dudas en esta parte? Solo hicimos ahorita una asignación y tuvimos que crearla de cero. Todo bien, perfecto. Voy a asignar un revisor 2. ¿Por qué? Porque uno me va a decir que sí y el otro me va a decir que no. Uh -huh. Bien, en, en esta misma parte de revisión, doy clic en añadir revisor. Eh, me muestra otra vez toda la lista de los revisores posibles. Ya está registrada Iraís. Eh, ya no puedo seleccionarla porque ya está asignada en este trabajo. Sí puedo asignarla en otros trabajos. En este, ya no. Ok, voy a asignar ahora al revisor A. Este sí aparece en mi catálogo de revisores, no tengo que crearlo, ya aparece. Lo único que hago es seleccionarlo y dar clic en este botón que dice seleccionar revisor. Es el, el botón en la parte inferior y es el primero de izquierda a derecha. Doy clic, me muestra el, el mismo la misma plantilla de correo electrónico. Las mismas, bueno, las fichas, las, perdón, las fechas que yo asigné a esta revista, si se dan cuenta, son las mismas fechas con las cuales yo inicié con Iraís. Con Iraís, ya pues, yo, le, yo le, le puse otras fechas, le extendí el tiempo por alguna razón. Si con esta persona no aplica, le dejo la, las fechas este, predeterminadas, se van los mismos archivos, eh, es doble ciego, no tengo que recordar, asignarle el formato de dictamen porque yo ya configuré que ese formato de dictamen pertenece a la sección artículos. Entonces, por defecto, ya va este, asignado el formato de revisión. Doy añadir re, re, revisor y me vuelve a mandar un correo ahora al otro revisor. Entonces, ya tengo los dos revisores. Y a los dos se les dio hoy la salida, este, de, de, de la, la notificación, y en cada uno de ellos tengo fechas diferentes. Uh -huh. Ya asigné dos. En este momento yo como editor, eh, a menos que ustedes me digan algo diferente o ustedes hagan algo diferente, en este trabajo de configuración de OJTS3, eh, en este momento el trabajo pasa hacia los revisores. Ya, este, ya le pasé la bolita a alguien más, como decimos, ¿no? Eh, si yo me voy a envíos y eh, me voy al artículo que estoy trabajando puedo ver que ya tengo dos monitos aquí dos personitas aquí el 2 significa los, los revisores asignados el 0 significa que ninguno de ellos me ha dado respuesta entonces hasta este momento yo no, no yo como editor llega aquí mi trabajo uh -huh. dudas en esta parte del editor este no, siempre tiene que ir la fecha una consulta sí. de, de respuesta siempre hay un ahí tienes que ponerle como una fecha de eh, un deadline para la respuesta sí es correcto y, y más o menos tú crees que una semana es suficiente híjole yo creo que depende de la revista es, claro. yo yo lo relaciono más a las temáticas no este y bueno bueno, pero... digamos, y, y bueno, ya la revista ve cuántos días le da para que responda, pero pero suponte, nosotros en el, el formulario por mail, que si le damos, por ejemplo, 15 días al evaluador, si uh -huh. es que esa fecha entra en conflicto, eh, díganos para ver si pues, se puede extender, algo así le ponemos. Entonces, si es que ellos quieren as, eh, ampliar la fecha. Ajá. Que nos dicen, sí, pero denme más tiempo, por ejemplo. Uh -huh. eh, sí, sí. Uh -huh. Eso lo podemos ver, eh, bueno, en la respuesta del editor, me imagino, a esto. Sí, seguramente ahí hay, hay, pasan muchas cosas, ¿no? Eh, eh, falta un día, o, o más bien, eh, el OJS, después de tantos días de que yo mandé la solicitud, eh, a lo mejor un día después o, di, o dos días después, según como yo la, lo haya configurado en el OJS. Si no recibo respuesta de sí o no, se manda una notificación. Oye, eh, te invité hace dos días a participar, pero no me has contestado. Este, ¿qué pasó? ¿No? Puede ser que lleguemos al límite y, y el, el revisor diga, oye, ¿qué crees? Apenas me acabo de dar tu eh, cuenta de tu correo. Sí, sí, trabajo nada más, pues extiéndeme todo otra vez, ¿no? Este, eh, claro, sin ningún problema eh, podemos nosotros eh, modificar en este momento las fechas, ¿no? Eh, es la única parte en el OJS donde se pueden modificar fechas. La única parte. No podemos modificar fechas de envío, de rechazo, de revisión, de envío de recomendación. Nada. La única parte donde podemos modificar una fecha es aquí y únicamente el editor hacia el revisor. Este, podemos extenderle por alguna circunstancia. Fuera de esta parte, todas las fechas son inamovibles, no se pueden alterar este, para nada, ¿no? Solamente en esta parte. Y lo único que hice fue entrar al artículo. Por defecto me mandó a revisión porque es la fecha actual, la fecha, perdón, el estatus y la fase vigente. Me voy donde se encuentran los revisores. Y de todas estas opciones que di cuando desplegué este triangulito azul le di en editar. En editar yo puedo modificar las fechas, puedo decirle que mejor no vea este archivo, puedo eh, cambiarle incluso todavía el formato de dictamen en caso de yo que tenga otros formatos de dictámenes o algo así. Es lo que puedo yo modificarle a él. Este fechas el tipo de revisión, archivos y el formato de de, 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 dictamen, de, sí, de, de revisión, que son cuatro, cuatro opciones. Entonces, sí puedo modificar la fecha y es la única parte donde yo puedo hacerlo y únicamente el editor puede, puede, puede hacer esa parte. Uh -huh. Bien, eh, les comentaba nada más que en la parte de envíos puedo yo ir viendo como el diferente estatus y si yo entro como el autor, porque la otra es, bueno, ¿y el autor qué ve, no? Este, ¿Él no ve nada o, o, o qué? Él, él va viendo todo este, todo este progreso, todo, 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 todo esta base que él tiene. Entonces, este autor hizo dos envíos a la revista. Es, es un ejemplo, ¿no? Uno de ellos, pues, sig siguen sin asignarle nada. Y otro de ellos eh, ya tiene los dos revisores, que fue el que hicimos ahorita. Si yo entro al, al trabajo, puedo ver en qué ronda está y no veo absolutamente nada. ¿No? ¿Por qué? Porque todavía no recibo ninguna, eh, no recibo comentarios, no recibo ninguna observación de nada. Sé que ya está en la fase de revisión, sé que hay dos dictaminadores, pero no puedo ver nada hasta que no la revista empiece a ejercer alguna acción, ¿no? Este, sobre todo de, de la revisión en este momento. Entonces, esto es lo que está viendo el autor, todo el tiempo está, este, eh, puede eh, ver qué está pasando con su, con su trabajo. Uh -huh. Bien, eh, ¿alguna duda eh, ahorita? ¿No? Antes de que pasemos ya a, a, la, a cómo lo ven los revisores. ¿No? Ok, bueno, entonces, eh, ahorita el editor terminó su, su, su tarea de asignación. Vamos a entrar ahora cómo el revisor. Como la revisora Iraís. Uh -huh. Iraís revisora. Ah, bueno, vamos, vamos a respetar lo, lo que nos mandaba el, el correo. Uh -huh. Y aquí me manda mi mi este. Pues mi contraseña, mi usuario y mi contraseña. Uh -huh. Eh, aquí creo, yo vería agregar la URL de la revista, porque me manda usuario y contraseña, pero no, no veo la dirección de, de la revista. Está en el otro correo, sí, pero aquí yo consideraría modificar la plantilla para mandar la URL y tener en un solo lugar la dirección de Internet, el usuario y la contraseña. Pero bueno, eso ya, ya puede ser una, una personalización ¿no? de, de las plantillas. Bueno, eh, voy a copiar mi contraseña porque ahorita la, la voy a utilizar. Entonces la copio. Ya, ya me sé mi nombre de usuario, ya me lo aprendí. Voy a mi otro correo donde me hacen la invitación y leo este, pues que he sido invitada al correo, tengo, digo, al, al trabajo de esta revisión, tengo estas fechas. Aquí puedo entrar al, 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 a recuperar mi, perdón, a entrar al sitio web, a la revista, cambiar mi contraseña o ir dire directamente, directamente al trabajo. Entonces doy clic en la URL del trabajo. Eh, aquí es I raíz revisora eh, y contraseña. Por seguridad, el OJS me dice, bueno, yo te genero una contraseña aleatoria. Ahora tú necesitas modificarla y personalizarla, de acuerdo. Voy a, voy a poner primero la contraseña aleatoria aquí y para que no se me olvide y sigamos con los ejercicios, voy a tomar mi nombre de usuario como contraseña. No es una buena práctica, es una, un ejemplo para ustedes, para no, no generar otras contraseñas extrañas. Entonces, antes de ver el trabajo, porque es mi primera vez que entro al OJS, esto solamente se ve una, una vez y cuando el revisor entra por primera, por primera vez. Entonces ya estoy cambiando mi contraseña, le doy a aceptar. Y eh, ya entré al panel de control o al área de trabajo como revisor. No veo nada más que, que revisor, veo los trabajos asignados en mi lista. En archivos no hay nada, pues realmente tengo un solo trabajo. Eh, puedo ver el título del trabajo que me asignaron, eh, las fechas que yo debo completar, cuá hasta cuándo tengo yo para decir que sí o que no. Y en caso de que diga que sí, ¿hasta cuándo tengo yo para mandar mi recomendación? Uh -huh. eh, si tengo muchos trabajos, puedo hacer uso del buscador, pero si no, es, es todo lo que veo, no veo este, nada más. Uh -huh. Entonces doy clic en el trabajo que me asignaron. Debo completar estos cuatro pasos. Todos los revisores deben completar cuatro pasos. Realmente son tres, La, el último es una confirmación. Uh -huh. ¿Qué veo en el paso número uno? Eh, una, una, eh, una descripción o una, una introducción, ¿no? De que fui seleccionado para, para, para hacer la revisión de este trabajo. Veo el título y veo el resumen. Veo que es de doble ciego. Eh, puedo ver los detalles del envío. Los detalles del envío no son más que los metadatos, pero son los metadatos todavía a, eh, anónimos. No puedo Voy a ver lo, los este, autores, ni apellidos, ni correos, nada. ¿no? Este es un problema de, de, de traducción. Eh, si, yo lo, eh, si yo lo cambio al inglés, este, en los metadatos puedo ver el tipo de documento que voy a revisar, que es de tipo artículo. Veo eh, las políticas de sección eh, para, eh, en, en caso... Yo voy a trabajar artículos, eh, pero me están mostrando las diferentes políticas de sección por si no fuera artículos, por si fuera comentarios, por si fuera reseñas, por si fuera un número especial. Por eso se ven las diferentes políticas según el trabajo. Eh, aquí creo, digo, para los comentarios que dejemos en un momento en el PKP School considero que debería verse únicamente la política de sección del trabajo asignado. No tendría por qué estar viendo comentarios cuando el trabajo no es de comentarios, ¿no? Pero, pero bueno. Este, entonces aquí puedo ver el resto de los metadatos, eh, en qué idioma, el título, el abstract, este, si pertenece a alguna categoría, las palabras clave, en fin, pu puedo extender un poquito más los metadatos de este, de este trabajo. Entonces yo ahorita como revisor es lo que estoy viendo. Veo las fechas que tengo yo por, por trabajar. Eh, yo no puedo modificarlas. Desde ahorita digo, no se ve, estoy tecleando, pero no puedo hacer nada. No puedo modificar nada, aun cuando pareciera que sí, no lo puedo hacer. Entonces, aquí podemos validar que realmente el editor es el único que puede modificar esas fechas, ni siquiera el revisor. ¿sí? Veo la fecha en la cual me hicieron a mí la asignación, que, que fue hoy, 19 de junio cuándo debo mandar mi respuesta y cuándo mi recomendación. Son las tres fechas que yo debo tener en mente para completar este trabajo. Bien, acerca de las fechas límite. Eh, bueno, aquí dice, ¿no? El editor solicita que aceptes o rechaces la revisión antes de la fecha límite de respuesta y finalices eh, la recomendación antes de la fecha límite de revisión. Solo es una, solo es una explicación de, estas dos, de estos dos campos. Bien, ¿tengo o no tengo conflicto de intereses? De acuerdo a lo que he leído aquí, a lo mejor por el contenido, la temática, este, no sé, ¿no? En caso de que sí tenga un conflicto de intereses, debo dejar la anotación. Por defecto, este, voy a decir que no. Eh, de acuerdo, voy a, doy consentimiento de que recopilen mi, eh, mis datos personales. Si doy clic en ese enlace, me manda la política de datos de privacidad. Nada más, ¿no? Ok, entonces, antes de, de dar sí o no, ya leí como un, un breve resumen, ya sé de qué trata el trabajo, no veo los archivos todavía, no puedo verlos si yo no acepto re revisar el trabajo. Eh, aquí está, el primer paso es, ¿acepto o no acepto hacer la revisión? Eh, en ninguna parte figuran los archivos. ¿Dónde están los archivos? Bueno, la revista este, no me los va a mostrar si yo no acepto la revisión. Uh -huh. Bien, entonces, eh, para ir a voy a decir que sí acepto el trabajo. ¿no? Ok, entonces, eh, la primera pantalla es un, un resumen y doy clic en aceptar, en este botón que dice aceptar revisión, continuar con el paso 2. Doy clic. Eh, aquí vienen las directrices que la revista previamente configuró en el OJS, eh, las directrices de revisión. Eh, que yo debo seguir, eh, todos estos es personalizables sin ningún problema, esto es un, un ejemplo, las leo, de hecho antes de, de hacer la revisión, eh, esta es como la lista de comprobación, el equivalente al autor, ¿no? El autor, antes de que mandes tu envío, dale palomita que todo, estás cumpliendo todo esto, bien. Entonces me muestra las directrices de revisión antes de hacer el trabajo para que yo deje evidencia de que sí si lo leí, o al menos esa sería la intención. Tú aseguraste, aceptaste y leíste las directrices de revisor, ¿no? Por cualquier eh, contratiempo eh, posterior. Bien, ya lo leí, continúo con el paso 3 y ahora sí, aquí están los archivos. Ya puedo descargarlos porque sí acepté, porque sí leí las directrices de revisión. Entonces, ahora ya la plataforma me puede mostrar los archivos que, 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 que me compartieron. ¿Quién me los compartió? El editor. Aquí estoy viendo la versión anónima. Aquí otra vez puedo ver lo importante que es, eh, antes de, de iniciar la fase de revisión como editor, asegurarme que los archivos sean los anónimos, los correctos, porque voy a empezar a pasar el material a los demás revisores. Entonces, aquí por el nombre puedo identificar claramente que es la versión anónima. No mandé el original. Bien, eh, el día que me los asignaron, qué tipo de documentos son. Eh, puedo ver nuevamente lo, lo, los, las directrices de revisión que, que ya leí previamente en el paso anterior. Eh, eh, introduce o pega tu revisión. Este pega no es más que eh, adjuntar un archivo, ¿no? Eh, pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Y aquí está el formato de dictamen, ¿ya ven? No se adjuntó ningún archivo, no se juntó ningún Word, no se adjuntó nada. En automático me muestra el formato de dictamen que yo ya había configurado como gestor de revista. Aquí está. Eh, no puedo continuar. Es, no puedo guardar los cambios si no completo los obligatorios. Uh -huh. este, Debo seleccionar por lo menos una respuesta eh, que sí. Y pues aquí que mandé unos comentarios, ¿no? Este, eh, mi sugerencia o mi recomendación. Es, eh, es eh, publicable con modificaciones eh, menores. ¿no? Bien. Bueno, eh, entonces, siguiendo la lógica de, 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 de esta revisión, eh, ya completé el formato de dictamen. Nuevamente, aquí segura, seguramente el de ustedes será más extenso, con más preguntas, unas obligatorias, otras no pero no hay forma de que el revisor no vea dónde descargar el formato de dictamen. Solito me lo está indicando el mismo, la misma plataforma. Además, tengo la opción de poder subir una versión con mis correcciones o mis comentarios. Esto, algunas revistas aceptan archivos así, otras revistas dicen, no, yo no, yo no acepto ningún documento, yo solo eh, tomo como base eh, lo que tú me mandes en tu formulario de revisión. Esto depende de la revista y desafortunadamente no podemos personalizar esta parte o contesta este no mostrar el subir archivo. Lo va a hacer. Entonces el OJS antes de continuar necesita eh, una de dos. O contestas el formato de dictamen o subes un archivo. Si tú cumples una de esas dos al menos, puedes continuar con tu recomendación final. No puedes avanzar si no subes un archivo o si no completas tu formato de dictamen. Eh, por eso esta instrucción, ¿no? De introduce tu revisión o pega, que sería más bien el subir el archivo. Aquí depende de ustedes sus prácticas, si reciben archivos o no, o no lo reciben. En caso de que sí reciban archivos, entonces eh, el trabajo natural de un revisor es descargar este documento, el, el Word. Le, le doy clic en abrir. Le voy a poner algo ahorita rápido para que vean cómo lo recibe el editor con esas observaciones. Uh -huh. Bien. Eh, me aparece que ya está por acá. Listo. Este es mi archivo anónimo, el que me mandaron a mí. Ok, este. Yo aquí entonces puedo hacer una observación. Eh, no sé, voy a, a, a poner. Ay, ya le estoy modificando aquí el, el formato. Eh, dos observaciones en amarillo, así al azar, algo muy sí. rápido, no, no muchos, voy a poner nada Muchos evaluadores mandan eh, el artículo con sus comentarios, ¿no? Ok. Mandan observaciones, a veces les hacen hasta corrección de estilo a los autores. Uh -huh. Uh -huh. En entonces, este caso. Esta sería entonces... la opción. Ajá. Exacto, es esta opción. Pero en, en este caso, entonces, yo sugiero que en las directrices agreguen ustedes aquí un paso 6, por ejemplo, que diga, eh, esta revista, o no sé cómo puedan decirlo, eh, acepta o, de, o, o, o debe subir tu archivo editable en Word preferentemente, con tus comentarios, observaciones, lo que ustedes digan, en, en, la, en el paso número 3 descargar y, re y revisión en la sección archivos del revisor. Es decir, un, una, un punto 6 con una pequeña guía en texto de que él sí puede subir el archivo con lo que él considere, pero además debe subirlo este, en el paso 3 en esta sección. ¿Para qué? Porque aun cuando está aquí... Que esa pequeña instrucción le sirva para decir, ah, ok, si sí hay una parte donde voy a poder subir mi archivo. Bueno, cuando llegue a esa parte, lo subiré. Porque si ha pasado de repente que, que, que el, el revisor eh, te mando mi archivo por correo porque no vi dónde estaba, ¿no? Eh, el sistema no, no tiene opciones para subir archivo. Si sí lo tiene, lo que pasa es que a lo mejor no lo pudo ver, ¿no? Y regresamos al punto otra vez de no, 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 no lo vio. Entonces, eh, nada más como sugerencia, eh, sería bueno que en las directrices pudieran indicar esa pequeña eh, anotación, ¿no? Pero este, bueno, es el ejemplo que estamos haciendo ahorita. Entonces, ahorita lo que hice fue poner etiquetas en amarillo, eh, nada más como para poner un ejemplo de que de cómo lo va a ver el editor. Entonces yo ahorita, como revisor, le doy guardar como y para, para ser visible esta parte, le voy a poner eh, archivo iraíz revisora únicamente para visualmente identificarlo este, como editor en, en unos minutos. Doy clic en guardar, ya lo guardé en mi computadora, ya lo cierro, terminé mi formato de dictamen y aquí voy a subir, según las directrices de la revista, aquí es donde yo debo subir el archivo. ¿Qué tipo de documento? Bueno, eh, aquí, aquí está la, la, la revisión IRAIS. Eh, lo, el, el título, ¿puedo cambiar el título del, del archivo? No, así lo dejo, le doy continuar y finalizo. O subo más archivos. Listo, ya subí mi archivo. Bien, aquí están las discusiones que pudo haber creado eh, el, 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 el editor. Así como nosotros creamos una discusión para el autor donde le pedimos que modificara y que mandara la sesión de derechos también puedo crear discusiones con el revisor. Eh, puedo crear incluso aquí una discusión, yo con los responsables del seguimiento del trabajo. Recordemos que había dos, el editor en jefe, o el editor de revista, y el editor de sección. Por eso, yo por defecto, yo estoy creando este, esta, esta revisión, eh, o esta discusión, perdón, y quiero agregar a uno o a los dos. ¿Con qué asunto? Este, comentarios sobre... El trabajo, eh, este, ¿qué era? Era configuración, creo, ¿no? Configuración en OJS3. No sé, el título que, que, que yo crea como revisor. Eh, envío mis comentarios en el archivo este, adjunto y además he completado mi eh, revisión. Eh, gracias, ¿no? Es una discusión. Eh, puedo aquí incluso subir un archivo a esta discusión. Le doy a aceptar, cree, creé ahorita la, la, este, la discusión, o no necesariamente tiene que ser ya con la finalización. Puede, puede, eh, pudo haber sido un eh, con, los, con los editores y pudo haber sido aquí eh, falta información, ¿no? Por ejemplo. Eh, revisé el documento y, y las imágenes que me enviaron no coinciden con lo que veía en el texto. Favor de enviar las imágenes correctas. Entonces, ya el editor a, a lo mejor se da cuenta que las imágenes que mandaron, híjole, sí, cierto, no eran. Las vuelve a subir y en la discusión dice: Ya te las envié, revisor, gracias por la observación. ¿no? Esta revisión no necesariamente tiene que ser con el final eh, de, del trabajo. Puede ser cualquier discusión, cualquier comentario. Cualquier comunicación que yo necesite entablar con el editor o editor temático eh, en cualquier tema del de, de trabajo de, de, de revisión. Uh -huh. Bien, eh, pasan días, semanas, ese trabajo es de mucho tiempo eh, y finalmente llega el momento en que yo debo emitir mi recomendación final. Entonces, según mi, mis comentarios que, que, que puse aquí en el formulario de, de dictamen. Y según todo el trabajo que ya hice aquí en las discusiones, finalmente tengo mi recomendación final para presentar mi solicitud al editor. Lo único que voy a hacer en esta hoja de trabajo es eh, presentar solicitud. El OJS me pregunta, ¿estás seguro? ¿Ya terminaste? Eh, sí. Ok. Este, le da a guardar y eh, se envió mi trabajo a la revista. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? Se mandó un correo electrónico, realmente. Eh, puedo ver eh, todavía la lista de discusiones, puedo ver eh, cuándo yo eh, se, se me asignó, puedo ver un pequeño resumen. Pero en envíos, cuando tenía yo dos trabajos, eh, perdón, uno como revisor, ya, ya la completé, ya no veo las fechas, porque yo ya terminé este proceso. Si yo entro al trabajo nuevamente ya no puedo hacer nada, ya me manda a la fase de finalización, ya no puedo este, modificar nada, ya todo esto aparece como no editable, únicamente de lectura, este, no, no puedo volver a cambiar mi recomendación, ya está deshabilitado el botón. Entonces, en este momento yo como revisor terminé en el único trabajo que yo tenía este, en, en, ese, en ese momento. Entonces, Iraíz, además de aceptar, Terminó su, su, su trabajo. ¿Qué fue lo que, lo que vio el editor? Bueno, pues él está eh, trabajando en, en, en otras cosas, pero sí recibió correos electrónicos por parte de Iraís. Bueno, el revisor, ¿no? Pedro, una consulta. ¿Cómo uh -huh. puedes configurar? Porque las opciones de respuesta de las evaluaciones. Que te da el OJS, no coinciden, por ejemplo, con las, con las que yo tengo en mi revista. Uh -huh. Se puede este... configurar esas respuestas también. Eh... O sea, cuando, no cuando desaf... ya vas. ¿Ah? Sí. sí, perdón, desafortunadamente no. Lo que sí podemos hacer es. Lo que hiciste el final. Sí, final. Sí, 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 la de... Re Recomendar, ajá. Porque hay una nueva ronda. Yo lo que tengo es sí, no modificaciones leves y modificaciones de fondo. Y ahí uh -huh. no están estas. Uh -huh. eh, no se pueden personalizar porque eh, uh, bueno, es, es, un, es un tema de, de, de programación o de diseño. Ya, ¿no? ya este, el, el OJS, el, el desarrollo es, son las recomendaciones que de forma general, ellos consideraron que todas las revistas utilizan cuando no es, no es así. ¿No? Otros ocupan Creo. tres, cuatro, otros ocupan diferentes. Eh, también puede ser este, un, un buen punto a comentar en el módulo uh -huh. cuatro de Ay, poder ya. personalizar eso, pero lo único que se puede hacer es cambiar las etiquetas, eh, eh, cambiar los textos, que diga algo diferente, pero el quitar opciones o poner más opciones, eh, no, 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 no se puede, no se puede hacer esa personalización. Ya, yeah, gracias. Sí, bien, entonces, ¿qué ve el editor eh, en el tema de los correos? El editor recibió tres correos electrónicos de Iraís. Estamos viendo aquí un, un lapso de, de minutos de desfase, pero cuando realmente pues, son días, ¿no? El primer correo que vio, eh, que, que recibió el editor es que aceptó. Perfecto, ya lo aceptó. El segundo correo que, re, que recibió por parte de Iraís es eh, el comentario. Sí, el comentario, la discusión que generó Iraís en donde pedía las imágenes, porque no eran las correctas, porque alguna actividad que hubo durante el proceso de revisión. Y el último mensaje que recibió el editor es cuando pues, ya terminé. Eh, este, aquí está mi, mi, mi trabajo. ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que recibió eh, el, el editor. Entonces, ya a partir de aquí, yo como editor, ya, ya entré a mi OJS y efectivamente veo que de los dos revisores asignados, uno ya me contestó. Me falta uno. Además, veo un pequeño globito aquí. ¿Qué significa? Que hay un comentario, que hay un trabajo por, 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 por revisar. Entonces, yo, editor, entro al trabajo. Y en la fase de revisión sigue vigente esa fase. Puedo ver que eh, Iraíz ya emitió su recomendación. El revisor A ah, todavía no sé nada de él. Puedo ver la, la revisión que hizo Iraíz y no es más que las fechas que, él, que, que ella trabajó, más el resumen del formato de dictamen y el archivo que ella subió. Si yo doy clic en este documento. Al abrirlo, no debo ver la versión que yo le mandé para dictamen, sino el que está este, con, con estos textos en amarillo. Uh -huh. Entonces, efectivamente, la, evaluación, puede... la evaluación del formato tampoco se puede descargar, ¿verdad? No, no, no tampoco se puede, pues, queda aquí este, visible. Es que, mira, yo no, no sé. Te cuento que, ajá. Ajá, yo tengo editores, eh, coordinadores de editores invitados por número. Ajá. Ya, entonces, veo difícil que ellos se metan a este proceso, lo entiendan, revisen aquí. No sé, rato de los JS creo que es muy limitado. O sea, son gente que no es de editora, que son gente que maneja un tema, y lo que yo hago es cuando ya se acaba de, de evaluar el dossier, que es el tema central, tengo otra sección también de artículos de arbitrados. Para esa no habría problema, porque la, en esa yo hago todo el proceso pero con la parte de editores invitados yo a ellos les cuando acaban las tengo ya las evaluaciones de todos los artículos de esa convocatoria les obviamente les envío las revisiones de los autores anónimas y todo eh, digamos para que ellos lean los comentarios y bueno poder escoger así los mejores artículos si ellos quieren hacer recomendaciones entonces no sé o sea es lo que a mí me interesa en realidad tener para que se pueda ver, ¿no? O, por uh -huh. ejemplo, a mí me gustaría poder cargar el formulario que yo tengo en Word, o sea, eh, al momento de mandar la revisión por aquí, que se pueda juntar y ellos llenar en Word y, y cargarlo como cargan el archivo, el texto de la, del, del artículo. Uh -huh. pues, porque yo lo, lo que hago hacer... hasta ahora es eso, porque yo lo que hago es que yo hago así, mando por mail, me mandan la revisión. Y cuando me llega, yo las, yo creo el revisor y subo la revisión que me han dado en Word al, al OJS. Uh -huh. Ya, eso es lo que eh. yo hago. Subo la revisión, pero no la mando por aquí. No sé sí, si pu pudieras hacerlo. Hacer. Podemos hacer algunas adecuaciones en tu OJS para que ese formato esté siempre arriba. En una liga predeterminada, ya definida. Y esa liga quizá. Cargarla o configurarla en la plantilla de correo electrónico que tiene el OJS. Entonces, tú puedes llegar al punto en el cual tú invitas a un dictaminador, se cargue esa plantilla con un texto tú predefinido y ya de forma predeterminada ponga esa URL en donde diga descargue aquí el formato de revisión en Word, por ejemplo. Cuando llegue un revisor, el correo, él puede dar clic a esa liga, descargar el archivo y seguir el proceso que tú llevas. Creo que sí lo podemos modificar. Habrá que hacer algunas configuraciones en tu revista, pero creo que sí es posible. Ay, qué bien, gracias. Si quieres, lo, lo, lo revisamos ya particularmente. Bueno, contigo. gracias, Pedro, gracias, gracias. Sí, por nada. Eh, entonces, ahorita, perdón, rápidamente para terminar la sesión de hoy, eh, co como editor, lo que pude ver en, en, este, en esta respuesta del revisor es el formato de dictamen. Ya vi que sí puedo descargar el archivo la recomendación que esa persona hizo. Aquí se vuelven a ver las mismas opciones que comentaba Jenny hace un momento que se podía modificar. Eh, comentamos que, que, que no. Y podemos evaluar a este revisor. Eh, ¿para, qué, ¿Para qué le dejamos esta evaluación? Esta evaluación debe estar pensada en su tiempo de respuesta, en la calidad del trabajo, en la comunicación, en los factores que ustedes eh, crean necesario. Esta evaluación, conforme ustedes vayan creciéndola, pasando el tiempo, tendrán después de unos meses o un tiempo, una, seguramente una cartera de revisores VIP, ¿no? Este, así los buenazos, los que me contestan, los que responden bien, los que son muy, como muy pulcros en su trabajo, este, los que siguen al pie de la letra, y esto les puede ayudar a ustedes después de un tiempo en ya identificar ese grupo de personas eh, con ciertas características a un grupo de pues, revisores medianamente. Entonces, con, con esta evaluación, ustedes en las siguientes eh, dictámenes o revisiones pueden ya este, utilizar estas, estas eh, evaluaciones para eh, eh, hacer más fácil su trabajo o destinar a personas con cierta expertise o con, con apenas está iniciando. ¿no? Entonces, lo único que, que realmente no, nos restaría ahorita por hacer con este dictaminador. Pues sería este, pues, eh, confirmarle eh, o confirmar esta más bien que hemos recibido su, 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 su trabajo. ¿no? Eh, eh, ya aceptamos más bien su, su trabajo, lo revisamos. Ahora hay que notificarle, a mandar el acuse de recibo a este revisor, darle el agradecimiento de manera formal. En esta misma línea de ir a eh, tengo la opción o cambió la opción. De ver la recomendación y registrarla, ahora me cambió la opción a dar las gracias en, este, en esta misma zona. Doy clic en esta opción y es el correo electrónico, el acuse hacia eh, Iraís. Eh, desafortunadamente, aquí tampoco hay dónde adjuntar la constancia, el diploma, eh, una carta formal, ¿no? Con, con, con que ella le sirva como respaldo de haber participado en la revista puedo hacerlo generando la discusión, pero aquí únicamente puedo mandar un correo electrónico. Entonces doy clic en este, en este, en este botón de dar las gracias, se genera el registro y se manda la notificación a Iraís. Y aquí sí, a lo mejor con este, con esta discusión que había generado Iraís, puedo yo este, añadir el mensaje donde puedo yo ya dar, dar clic aquí en eh, eh, perdón, eh, subir archivo, generar la constancia, ahora sí, con el diploma, con la carta, con ya un documento que, que avale el trabajo de, de, de IRAIS. ¿no? Entonces, en este momento como editor, eh, de, de forma resumida, eh, pasé de, de la fase de envío a revisión, trabajé el formato anónimo, lo volví a subir. Eh, asigné a dos revisores, uno de ellos lo tuve que crear de cero. Eh, les eh, hice la invitación formal, les asigné el formulario de revisión, les, les mandé los documentos eh, que deberían trabajar y entramos únicamente como un revisor que dijo que sí, completó todo el proceso, mandó su archivo, el formato de revisión, eh, completó todo el trabajo y el editor pues, le, le dio la acusa, le dio las gracias.